Estamos en un nuevo video. Ahora voy a mostrar que no se lo mostré todavía. Pinchen esos sales. Tengo ese y tengo ese criado pícolo. Lo tuve que separar porque ya se estaban peleando. Y después puede ser que lo pongan en un jaulín más grande después, igual. O otra jaula. En realidad, este video no lo voy a grabar, porque yo no grabé cuando eran chiquitos, me olvidé de grabar. Y si, bueno, van a ser grandes y bueno, lo van a ver grande y no tira nada. Y mi hermana tenía un video que la grabó cuando le estaba dando a comer, así que lo voy a unir con ese, con este. Este va hasta segundo claramente, pero se va a subir igual. Este es el otro, se estaba pegando un bañito. Entre los dos lo quedamos el pico, entre los dos me quedé yo. Y mi hermana tiene el hermano de ella, otro más también, que es el más grande, lo tiene ella. Y si no me equivoco, este viene a ser el que es más chiquito y este el mediano. Y mi hermana tiene el que es más grande. La verdad, tan lindo ya crecieron. Yo antes tenía uno, era un poquito más grande que esto y después se me murió. No sé qué le pasó. Pero era pecho blanco. Ahora son pecho naranja, así que un lujo al final. Y bueno, gente, era más que nada para mostrarles estos pichoncitos. Y bueno, si no subo video muy seguido, va a ser por el muñeco que estamos haciendo. Ahí, no sé del país que lo vean al video este. Pero bueno, acá en Argentina, y creo que se hacen en Argentina, los muñecos. Pero bueno, estamos haciendo una anaconda. Este ya falta un papelada y falta un par de detalles más. A ver, por ahí arriba tenemos lo que viene a ser la cabeza. Yo sé que nada que ver con los videos del pájaro, pero bueno, se lo quería mostrar para... Esa viene a ser una parte de la cabeza, la otra mitad está allá atrás. La guardamos ahí porque estaba lloviendo antes de ayer, creo que era. Entonces tuvimos que guardar todo. Y esa es la anaconda. Y un día, si quiere que le haga un videito corto mostrando un poquito más detallado después y cómo se explota, déjenmelo en los comentarios que lo grabo. Así que bueno, gente, cualquier cosa déjenmelo en los comentarios si les gusta que haga un video ahí cortito cómo lo estamos haciendo el muñeco y cuando lo explotamos. Así que bueno, gente, vamos a dejar el video más por acá. Suscríbanse, denle like, comenten y nos vemos en la próxima.